Domingo 8 de mayo del 2022, bienvenidos nuevamente a su canal favorito de Morrillo Moreno y vea nada más esta joyita, esta joyita de la corcholata de López Obrador, Claudia Sheinbaum. Pues resulta que, como usted ya sabe, son campañas electorales en cinco estados de la República, elecciones para gobernador, eh, uno de esos estados es Hidalgo. Pues resulta que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum eh, pidió permiso para asistir al evento de campaña del candidato de Morena allá en Hidalgo Julio Menchaca. Publicó lo siguiente en sus redes sociales: El día de hoy he solicitado permiso para asistir con mis compañeras Laida Sansores e Indira Vizcaíno para apoyar a Julio Menchaca próximo gobernador del estado de Hidalgo y con esta con este permiso son ya muchas las salidas que ha realizado Claudia Sheinbaum para apoyar en diversos estados a diversos candidatos y candidatas de Morena eh, son ya más de ocho veces que sale la jefa de gobierno a hacer campaña a hacer campaña a otros estados y a hacer campaña con López Obrador en sus eventos esos pedorros que que hacen ¿Se imaginan ustedes si Enrique Peña Nieto hubiera hecho lo mismo o algún otro gobernador de otro partido? Lo hubieran hecho pedazos. Claudia Sheinbaum, en lugar de enfocarse en trabajar en la Ciudad de México, pues anda paseándose con, con, el, los, con los impuestos de los mexicanos en otros estados para, pues, de alguna manera incrementar su imagen en otros estados de la República, porque en otros estados ni la conocen, ni la pelan. Si en la Ciudad de México ya la odian, ya la detestan, ya no la quieren ver en pintura por los pésimos resultados que está dando como jefa de gobierno, pues por eso sale a otros estados, para que la empiecen a conocer, empiecen a ver su linda cara. Pero bueno, la gente no es tonta. Claudia Sheinbaum deja nuevamente el cargo para irse a hacer campaña allá en Hidalgo. Ese, ese es el interés que realmente tiene por la Ciudad de México.